Vamos a ir con la segunda parte de respondiendo a tus preguntas o respondiendo a los comentarios que tengas dudas o algo así, pues. Hay preguntas que no se pueden responder simplemente en un comentario, necesitan ser explicadas. La primera pregunta es importantísima, pues muchas personas me han preguntado cómo se hace a comprar en AliExpress desde Argentina. Estuve leyendo en internet y es posible comprar desde Argentina. He visto también comentarios de la gente que deja ahí las fotos y sus declaraciones de cómo han sido las cosas. Quiere decir que hay gente que sí ha comprado de Argentina. Necesita tener una tarjeta para pagar a través de las cuentas que son online. Y creo que es sumamente normal, pero no sabría yo si hay impuestos en lo que es la aduana y cuánto tiempo se demora. Por ejemplo, en mi país, Ecuador, sé que hay cosas que demoran en llegar hasta 3 meses, hay cosas que el costo es muy caro, pues, y lamentablemente pues es muy difícil pedir desde Ecuador. Pero desde Argentina estuve leyendo y sí se puede pedir tranquilamente ya cómo comprar. Hay unos videos por ahí de no exactamente cómo comprar, pero trato de dirigirte por ahí, por ese camino, ¿no? Si quieres un video exactamente de cómo se compra, también pues lo puedo hacer tranquilamente. Pero sí, sí se puede comprar desde Argentina, para quien tiene esa pregunta, porque mucha gente veo, y no solo a mí, he visto que es muy difícil que llegue a Argentina la mercadería, pero de momento pues no sabría qué decirle, porque he visto otras personas que se hacen llegar las máquinas hasta allá, o tal vez a través de revendedores, o no sabría qué decir, pero que estuve leyendo y pues es sumamente normal que tú puedas pedir desde Argentina a AliExpress en China. La segunda pregunta es Medishow R77F, JRL o Bilpro BL600. Esta respuesta, pues yo no te puedo decir lo que me gusta a mí, porque lo que me gusta a mí quizás no vaya a ser para ti, y pues lamentablemente esta pregunta no te la puedo responder así, pero voy a preparar una comparación entre la Lense Pro, la Bilpro, y también voy a agregar la Medishow M5F. ¿Por qué agrego esa? Pues es la misma de la 77, de la R77F, es la misma que la JRL, pues lamentablemente no las poseo y no me las he comprado, no las he traído al canal, porque es lo mismo de la M5F. Estamos hablando que cambia pues quizás cuchilla y ergonomía, o sea el cuerpo nada más, y ahí tenemos las mismas especificaciones. Es más, la mía que yo tengo acá me conviene más porque tiene base de carga, y pues voy a hacer esa comparación, que también es algo de tener en cuenta, ¿no? Porque no es comparada una cosa con la otra, pues puede ser que hagan para ti las dos o algo así, pero voy a hacer la comparación, la voy a traer, simplemente que calma, pues ven que estoy subiendo videos seguido y pues me están pidiendo muchas cosas a la vez. La tercera pregunta es si puedo hablar de las wall de AliExpress, y lo que tengo que decir es no compren nada wall en AliExpress, ¿ok? No compren nada, no se vayan a confiar por cuán similar la vean, que las puedan encontrar más baratas o cosas así, pues no compren wall en AliExpress. Hay hasta ciertas máquinas que son totalmente similares y le ponen el nombre Waikil, creo que se llama, pues cuidado con que vayan a confundir, si van a gastar su dinero y después van querer culpar a algún youtuber que pues simplemente hizo el video de que se compró una wall en AliExpress. Ustedes también van a hacer lo mismo y luego es que les va a resultar mal. Yo, mi consejo que les puedo dar es que no compren wall en AliExpress. ¿Qué Shaver recomiendo? Ahora, por el precio, yo creo que la mejor de comprar, hay dos que tengo en mente. Una la tengo, pues, y una me parece muy buena, que es la Lense Pro, que es de una sola hojilla, es de una sola lámina. Y pues esa la recomiendo, aunque si no la tengo, pero tal vez me la puedo pedir para hacer el combo que tengo yo, y el clipper y el trimmer, y pues son cosas de mucha calidad. Tiene 9200 revoluciones, es un shaver de una sola lámina y se ve muy bueno. La otra que voy a recomendar es de 11000 revoluciones, y esa yo la tengo, la Valentian Cool, que pueden ir sea por esa y sea por la Orate, que es la misma. Y si fuera yo, iría directamente por la Orate plateada con negro, porque es la que se ve más bonita, diría yo, en cuestión de colores. ¿Se puede cambiar la cuchilla Lense Pro por Babyliss? Ahora, de poder, se puede. Pero te digo, deja la cuchilla Lense Pro.
es de buenísima calidad. Obviamente, si se te ha roto o algo así, bueno, es tu dinero, puedes comprar lo que quieras y es totalmente compatible. Pero de consejo que les puedo dar, pues es que la cuchilla Lense Pro es muy, muy buena, que por el precio de 15 euros no van a encontrar otra cuchilla mejor, créanme. Y esta pregunta pues también es de Wal, que dice: ¿qué piensas de las cuchillas Wal de AliExpress? Y la respuesta es prácticamente lo mismo: no las compres, ¿ok? Puedes comprar las cuchillas JRL, Medishow, Pop Barber, hasta la BR de Clipper, o hay varias con estas, creo que se llaman Wal Fox, no estoy seguro. Puedes ir con esas directamente. Cuchillas Wal en AliExpress, no compres. Nada que tenga que ver con Wal en AliExpress, no compres, porque te vas a encontrar una imitación muy, muy, muy buena, pero nunca va a llegar a ser como la original, ¿ok? Wal, sáquense en la mente de ahí de AliExpress, ¿ok? ¿Cuál es mejor, que Mate 2296 o Magic Clip? Ahora, estamos hablando de una diferencia de precio de más de $100. Okay. Aquí una Magic Clip se encuentra alrededor de 150. Okay. 150, estamos hablando que la Kemei está alrededor de 25-30 euros. Okay. La diferencia es absurda. Okay. Si tú me vas a preguntar cuál es mejor, te puedes responder solo. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio es mucha. Okay. La Wal Magic Clip, por ejemplo. Yo te puedo decir, ándate por la Magic Clip, ¿entiendes? Pero yo esa no la puedo recomendar. Hoy en día, ni siquiera te responderías a la pregunta, porque es una máquina que no vale la pena. No digo que es mala, hoy en día no vale la pena. Así que pues, respecto a la Kemei, estamos hablando que te puedes comprar con 150 euros, te puedes comprar la Kemei 2296, la Kemei 2299, una afeitadora, otra máquina más si quieres, la Bill Pro... o la BGR003 que va a salir. Te puedes comprar varias cosas con el precio que te puedes comprar una Magic Clip. La que me es muy buena, muy buena. Te puedes comprar hasta dos, porque los materiales no me agradan mucho, pero te puedes comprar hasta dos porque es muy barata. Las cuchillas son buenas, el motor es bueno, el agarre es muy bueno. Tranquilamente te puedes ir por la que me, que aparte que es una pregunta que pues no tendría sentido, ¿no? Una por el precio y otra pues tienen la gente, o sea, de Wal a Kemei hay una diferencia muy grande de marketing, pero tranquilamente ándate por la Kemei. Depende también tu posición económica, ¿no? A ver, alguien que me preguntó, los secadores de AliExpress, que no sabe si son de 220 o 110. Ahora te voy a decir, te voy a dejar este secador aquí al lado para que veas que ese secador aquí en la parte donde dice detalles, ahí dice tensión de 110 a 220. El otro secador que viste de la VGR es de 220 a 240, algo así. Entonces te voy a recomendar el de acá, que es de 110. Okay. De 110 a 220 quiere decir que funciona, sea aquí en Europa, porque aquí las cosas funcionan de 220 para arriba. Y sé que pues en el continente americano funcionan de 110, desde 110. Y pues te voy a recomendar este, ¿no? Que el precio es muy bajo. Pero tienes que leer en la parte aquí donde dice detalles. Aquí en esta parte puedes ir a leer. ¿Qué diferencia hay entre la R77F y la M8F, que sería la nueva de Medishow? Ahora, es una comparación muy buena, pero estaríamos hablando de lo mismo, ¿ok? Si el precio no cambia mucho, si la R77F está a 60, 70, si está 70 y la otra vale 100, vayan directamente por la que vale 100. Primero que todo, los materiales de construcción. Segundo, la base de carga, ¿ok? Y pues, del resto es lo mismo. Van a tener lo mismo, pero yo, si tienes la posibilidad de gastar un poquito más, me iría por la M8F, ¿ok? Porque, pues, es una edición limitada y se ve muy bonita esa máquina. A pesar que es muy, digamos, unos colores minimalistas, ¿no? O sea, saben, cuando no tienes colores muy exagerados, pues algo... Es o blanco, negro o gris. Ya, yeah, esa máquina es así. No son colores muy exaltantes, digamos, ¿no? Y a mí me gustan esos colores así. Pues ya con la base de carga, como te digo, y los materiales, creo que es en aluminio. Te digo, ándate directamente por esa. Que la R77F también es muy buena. O sea, es igual, pero no tiene base de carga.
Y pues bueno, con cualquiera de las dos que te compres, las dos van muy bien. Pero mira tú, la base de carga es muy importante. Esta pregunta, pues, no podría responderte yo mucho. Aquí dice, una máquina que sea completa, o sea, con fuerza para desvanecer. Ahora, pues, la Medishow M8F, la Medishow R77F, te puedo recomendar la VGR002 de motor magnético, que el peso lo quita, pues, sí lo quita el peso, pero pues tienes que ir con cuidado también, o sea, quita el peso normal, trabaja bien, pero desvanece muy, muy recontra que bien. Es verdad que los motores de motor magnético, pues, no son tan, digamos, tan bien vistos para quitar peso, pero ahora como está con esas cuchillas cortan muy bien. Y pues digamos una Build Pro, que es de lo más potente que he visto y que hay, que me atrevo a decir lo más potente que hay, pues déjame decirte que para desvanecer al final del día, pues es demasiada potencia que tienes en las manos. Es buena porque tiene dos potencias, ok, pero o sea, 9000 revoluciones, te vas a querer acostumbrar solo a las 9000 revoluciones. Pues bueno, ahora yo lo que te recomiendo es la VGR 002 y la VGR 003, que por estaremos hablando por un precio entre 70 y 80 euros, te vas a llevar el combo perfecto entre motor rotativo y motor magnético por menos de 80 euros. Es una locura, ok. Y ya en la base de la 002 puedes cargar también a la 003. Estas fueron todas las preguntas que quise responder esta vez, 10 preguntas como siempre. Quiero traer este formato un poco más seguido, ¿no?, de responderle su comentario. Y pues esta vez les voy a dejar un bonus. Esto no es una pregunta que me hicieron, pero es un comentario muy bueno que me lo dejó, no me acuerdo el nombre, aquí voy a poner el nombre de la persona, que le hizo un arreglo a la Kemei, quien tiene la Kemei 2296, le puso la palanca JRL y le ha quedado pues perfecta. Así que pues la palanquita de la JRL se encuentra en AliExpress, no me acuerdo cuánto cuesta, si les voy a dejar aquí una imagen si es que la encuentro. Y pues bueno, eso fue muy bueno que le hizo este barbero, ¿no?, este colega. Le hizo ese cambio muy importante que ya que la JRL carece, perdón, ya que la Kemei carece ese punto importante, ¿no?, como es la palanca. Ese cambio sería muy bueno. Yo tengo la Medishow M5F y voy a probar a ponerle esa palanquita en la Kemei 2296 para que puedan detenerla, de ejemplo, o si no, les pongo directamente el video que me mandó este amigo. Nada más, pues ya saben, háganme sus preguntas, que yo en otro video estaré también respondiendo preguntas que valen la pena, pues no comentarios como ciertas personas que me dicen, si no te gustan esas máquinas, cómprate algo más caro y cosas así. Pues no se dan cuenta que yo lo que estoy haciendo son videos de revisado de las máquinas y tengo que decirle todos los puntos, ¿okay? Yo no gano nada si tú te la compras o no te la compras, yo no gano nada si el vendedor vende o no vende, a mí me da igual. Yo lo que trato es de que tú hagas la mejor compra, por eso hago los videos bien detallados, por eso son un poquito largos. No me gusta decir todo con precisión, cosa por cosa. Ya sabes, como siempre, no olvides suscribirte, dale like. Espero que te siga gustando esta segunda cita de respondiendo tus preguntas, ¿ok? Hazme tus preguntas, que pues yo las voy eligiendo de una por una. De las preguntas, pues, las que me parecen yo que son un poquito más importantes y las que no podría responderte, pues, simplemente en un comentario, ¿ok? Como siempre, ya sabes, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.